Se ha hecho viral videos o memes donde se muestran que la RTX 3060 Ti es más potente que la RTX 4060. Y la verdad es que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No lo sé! Pero, ¿por qué? Antes de nada, la RTX 4060 no es un reemplazo de la RTX 3060 Ti. Claramente, es simplemente el reemplazo o el upgrade de la 3060 solamente. Si comparamos la RTX 4060 con la RTX 3060, ya sea de 8 GB o 12 GB, la verdad sí vamos a poder encontrar cambios y mejoras, menos en la memoria RAM. En ese apartado, sí es inferior. Si quieres saber más de la RTX 4060 versus la RTX 3060 de 12 GB, aquí arriba te estaré señalando un video donde expliqué todo sobre ellas, que quizás te puede interesar. Continuando, si hablamos en el apartado precios, ¿qué tanta diferencia vamos a encontrar? La RTX 4060 de 8 GB, más barata que encontré hoy en día, nueva, en Amazon, alrededor de unos $365. Ahora, si tú piensas que la RTX 3060 Ti, por ser una generación anterior, iba a ser más económica, te comento que te equivocas. Su precio es alrededor de los $555. Bastante alto, ¿no? Completamente nueva en Amazon. O sea, aproximadamente un 55% más cara comparada con la RTX 4060. ¿Qué tanta diferencia podemos encontrar en potencia bruta? Viendo videos comparativos de test en YouTube, encontramos que la diferencia de potencia varía entre un 5 a 15%. O sea, otorga entre 5 a 20 FPS más. Claro, dependiendo de qué título estamos hablando. Ahora, en el mercado de segunda mano, ¿qué tal sería? Revisando rápidamente, lo que encontré es que la RTX 3060 Ti lo encuentras aproximadamente en unos $300. Pero respecto a la RTX 4060, por lo menos en estos momentos en Colombia, revisando tanto en Facebook como Mercado Libre, no la he podido encontrar de segunda mano. Pues claro, es una tarjeta gráfica que salió recientemente y no hay quien quiera venderla. A tener en cuenta, sí, la RTX 3060 Ti es más potente, pero su consumo es mayor, exactamente 200 watts, mientras que la RTX 4060 simplemente es de 115 watts. Esto implica dos cosas. Primero, la RTX 3060 Ti va a necesitar una fuente de mayor capacidad, recomendando aproximadamente unos 600 watts, mientras que su competencia, la RTX 4060, una de 550. Segundo, la temperatura de la RTX 3060 Ti será mayor, por como dice la ley de la termodinámica, la energía no puede ni crearse ni destruirse, solo convertirse en otras formas de energía. O sea, el exceso de energía consumido se volverá calor. Y por ende, la RTX 3060 Ti, al consumir más, será más caliente. Y por último, la RTX 4060 a futuro será más comercial, claro, por ser una generación más actual y tener una generación de vida útil más. En conclusión, si deseas adquirir algo nuevo, la RTX 4060, aunque sea menos potente, te otorgará mejores resultados en apartados de calidad, precio, potencia, además de ser más comercial a futuro. Y hay que tener presente que gracias a su bajo consumo, necesitas una fuente de poder con menos capacidad y además de que te va a otorgar menos temperatura. Ahora, si no te importa no estrenar, o sea, adquirir segunda mano, además de que cuentas con una fuente de poder que pueda alimentar sin ningún problema estas gráficas y el extra de calor, no te importa, la mejor opción por su mayor potencia y menor precio es la RTX 3060 Ti. Además, tranquilo, la misma sigue siendo comercial y de generaciones actuales. Claro está, no la última, pero tampoco se queda muy atrás.